Paola, nos encontramos en el gimnasio Kratos. Este es el escenario en este momento desde La Campiña, en la localidad de Suba, en Bogotá. Y bueno, acabamos de llegar aquí al gimnasio. Aquí es donde se está realizando la competencia de freestyle fútbol. Aquí tenemos algunos de los competidores ya en su calentamiento. Tenemos algunas de las chicas allá al fondo. Y bueno, hola, antes que nada quiero agradecer a todas las personas que me colaboraron, que dieron su apoyo compartiendo el video, con un mensajito y económicamente para los viáticos que se casaron de Ibagué hasta acá. Fueron 2 días de viaje duros, pero lo logramos. Estamos aquí, nos preparamos en este momento para la competencia. Y bueno, ahí les estoy contando y les estoy enseñando cómo va la competencia, cómo va el torneo y qué pasa. Por ahora los abandono porque me voy a calentar. Presentarles a alguien muy especial, una experta en la materia. Hola, Pau, buenos días, cuéntanos. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy quiero invitarlos, para los que estén cerca, en Suba, el gimnasio Kratos, con la estación Avenida Transversal 91. Aquí vamos a tener un torneo, que es de hecho una edición nueva, porque vamos a darle la oportunidad a todas las personas que participen. ¿Cómo? Pues no tienen que ser profesionales, simplemente tienen que tener un control básico del valor para que puedan competir. Entonces, esto es lo nuevo, es lo que queremos, que las personas se incluyan en este nuevo torneo y que lleguen a competir con nosotros. Invitadísimos. Muchas gracias por venir, siempre apoyándonos y gracias. Y esto se puso bueno, ya vamos empezando. Aquí están los primeros competidores. Estamos en categoría de iniciación. La misión es dominar el balón dentro del cuadro naranja. Si llegan a tocar la línea, automáticamente van a perder. Se va a dominar el balón con los pies, con los muslos y con la cabeza. Si se toca el balón con otra parte del cuerpo, pierde. Entonces aquí está categoría de iniciación, los primeros 4 competidores. Ahí está el maestro, él es Andrés Mesa, el profe de los niños, de los chiquis. Ellos son la primera vez en torneo, es la primera vez en competencia. Desde luego estamos todos nerviosos, pero ahí estamos con toda la energía, la actitud de disfrutar el torneo, de aprender cada vez más. Hola, profe, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal esos pupilos? Ah, bien, desde Faca, la lleva representando. Eso, Faca presente. ¿Cuántos vienen de Faca? 6 de Faca, listo. 6 representantes de Faca. Vino de pie, salimos desde el tercer puesto, pues vamos a seguir, eso apenas va comenzando. La siguiente es dominio de muslos, esta es la segunda ronda, seguimos con todo. No, realmente este tema de concentración, de manejar los nervios, es este tema de las competencias. Bueno, en esta no fue muy bien, salimos rápido, pero tenemos una tercera oportunidad, así que vamos a continuar. Bueno, aquí está la tercera y última categoría, que es la de dominio de cabeza. Bueno, bien, lo logramos, en esto lo logramos. Es una categoría de iniciación, tenemos varios chicos muy buenos, varios que han tenido experiencia, otros nuevos, 0 kilómetros, primera competencia y vamos con todo, lo logramos. Ah, claro, bien. Vamos con todo, Nasa. Eso es, en la final. Bien, son los participantes. Está calentando, eso es, calentando motores. Comienza en 3, 2, 1, inicia.
vamos, ¿cuánto va? ¿Aprendió esto? Sí, una última prueba, cabecitas. Segundo lugar en este torneo de Freestyle y Fútbol. Gracias, gracias.